Vamos a hacer lo prometido, doctor. Habíamos prometido que íbamos a hacer una ensalada de ave y camarones, así que por supuesto. Dante es el hombre ideal. ¿Sí? Promete y cumple. Ah, mira, vamos a preparar entonces, como le decía, una ensalada diferente para este año nuevo, podríamos decir, o para esta festividad. Ensalada de ave, pero con camarones, ¿eh? Y vamos a necesitar alguna zanahoria, unas papas, un poco de arroz, algo de arvejas. Y con estos ingredientes vamos a preparar nuestra receta, que la verdad que es simple de preparar, está buena. Y algún toque especial le vamos a dar. Qué suerte que tiene arvejas también esto. La pregunta es qué arroz. Usted siempre pone arroces raros, basmati, basmanteca. Bueno, este es un arroz que se llama arroz jazmín. Aunque no lo crea. No, está bien. Es un arroz que no es tan fácil de conseguir, se consigue solamente en algunas dietéticas. Ajá. Y que es muy perfumado, doctor. Es un arroz verdaderamente muy aromático y otra muy vez sabroso. Huélalo, huélalo, doctor. Yo ni siquiera había comentado qué tipo de arroz es. Hay que oler. Le sacó todo el aroma. Pero, En realidad, lo importante es que usted lo prepare con el arroz que tenga a mano en casa. Preferiblemente que sea un arroz de grano fino y largo, pero si no, con cualquier arroz que tenga en casa. No, no tienen que buscar este arroz ni ningún otro. La receta está pensada para un arroz común. No se preocupe por eso. El costo de este plato, Dante. Vamos a ver, el costo entonces de esta receta que vamos a preparar hoy, de esta ensalada de ave y camarones, por 90 pesos lo podemos hacer. Una receta que la verdad que está muy buena, ¿eh? Tengo buenos ingredientes, doctor, hasta acá. No, está perfecto. No me puede decir nada de esto. Con integral también, ¿no? Sí, por supuesto. Me pregunto nada más cómo para saber. Guarda con la puñalada, ¿eh? Había sentido una patada en el tobillo, pero no sabía por qué. ¿Le pegaron una patada? Sí, sí, se puede preparar con arroz integral, doctor. Sin ningún problema. Gracias. ¿Le dejo el mate? Lo que necesitaba para despertarme. Y termine para... Hasta acá estuve dormido. Ahora estoy un para arriba. Bueno, doctor, vamos a hacer esta ensalada clásica de ave, podríamos decir, que le vamos a dar unos toques diferentes, ¿no? Le cuento qué estoy haciendo. Por un lado tengo cocinándose las papas y las zanahorias, con agua y sal, nada más. Método clásico. Por otro lado estoy cocinando el arroz, ya está casi listo, apagamos el fuego y lo retiramos del fuego para que se termine de hacer con el calor remanente que queda. ¿Y qué haría usted para una ensalada de ave con el pollo, doctor? ¿Cómo se cocina generalmente? Yo lo pondría en una sartén y lo saltearía. Ah, me robó la idea, doctor. No, yo no se la robé. Justamente eso estaba por hacer. Justamente eso estaba por hacer. Pero normalmente, ¿qué se hace en casa? Se pone o un pollo entero, si lo compran entero, o ponen unas pechugas o unas patas muslo a hervir con sal y después la desarman. Nosotros le vamos a dar un toque distinto, doctor. ¿Cuál es el toque que le dar? Me gustó la idea esta suya. Primero que nada, vamos a saltear el pollo y los camarones en una sartén. Entonces ya acá empezamos a tener sabores diferentes. ¿Estás misterioso? Sí. Ya empezamos a tener sabores distintos en esta ensalada que vamos a preparar, ¿eh? No solamente por el agregado de los camarones, sino porque le estamos dando un proceso de cocción distinto, ¿eh? Vamos a mover un poquito acá para que esto comience ahí a cocinarse. Ponemos un poco de sal, una sal especiada acá que habíamos preparado hace unos días. Sí, me acuerdo. Y también vamos a agregar acá los camarones para que se vayan cocinando entonces junto con el pollo. Y ¿sabe qué, doctor? A ver, dígame, Dante. Acá me gustaría a mí ponerle algún ingrediente distinto. ¿Le puedo sugerir algo? Pero yo tengo la mente siempre abierta, Tengo acá glacé. Ah, glacé. Qué buena idea. Ahora, le dejo a su... Como usted conoce, ¿cuál le gustaría más? ¿El reducción quiere el ahumado, el original? El ahumado, doctor. El ahumado le gustaría. Le va a dar un toque realmente tengo, muy bueno. Mira, qué buena idea. El Casalta glacé ahumado, ¿eh? Excelente. Mira. Un producto de primera, glacé de Casalta, reducción ahumado. Qué buen producto, doctor. Espectacular. Una excelente elección la suya. Abrimos entonces el glacé y le vamos a agregar acá, durante el proceso de cocción, un poco de glacé a este pollo y a los camarones. Métale. Para que vayan tomando el sabor. Y de esa manera logremos que quede realmente espectacular, ¿eh? Ahí está. Ahora lo vamos a mover un poco y lo vamos a cocinar entonces junto con el glacé para que quede bien sabroso y después vamos a incorporar esto a nuestra ensaladita. Pero lo suyo es fantástico, ¿eh? Ahí está. Una idea suya, gracias. No, no, pero usted eligió cuál era el sabor. Venía misteriosa la cosa. Ah, vio. Después bueno, lo terminamos. Una ensalada distinta, ¿eh? No solamente por los camarones, sino por el proceso de cocción y el glacé de Casalta. A ver, acá está terminadita la ensalada diferente que hemos hecho hoy para homenajear a los invitados
invitado o a la familia, ¿eh? Qué rico. Una forma distinta de empezar este año, o el año que viene, mejor dicho. Sano. Que proponemos ensalada de ave y camarones, ¿eh? Me encantó. Está deliciosa. Anímense a probar porque los van a sorprender a sus invitados. Y después díganle, sí, esto lo inventé yo. Le sí. Dije, sí, quedan bien. Como el pan de vegetales de ayer. Claro. Igual. Exactamente. Un pan de vegetales que me llevé y dije, ay, sí, lo hice yo, amasé toda la mentira. Muy bien, Evelyn. Muy bien, muy bien. Hay que quedar bien con los invitados, eso es lo importante. Repasamos la receta de hoy. Necesitamos 100 gramos de arroz, una pata muslo, 300 gramos de camarones, 100 gramos de arvejas, dos zanahorias, 50 gramos de aceituna, que pueden ser verdes o negras. Glacé ahumado de casalta a gusto y mayonesa en cantidad necesaria, ¿eh? Pocos ingredientes para esta recetita que está linda, linda, y una forma de cambiar la clásica ensalada de ave.